Sí, efectivamente, pues en el marco de nuestro sexto aniversario, hemos venido a la Corte pues, de manera pacífica a ver cómo está el expediente, el estatus del expediente de la investigación que está a cargo del magistrado Mario Carrasco, segundo tribunal superior de justicia, y también ver el estatus del expediente en cuanto al caso de la golpiza, que está en manos del señor Wilfredo Sáenz. Ya con el caso de la golpiza han pasado prácticamente un año y no vemos respuesta concreta en cuanto a la decisión final que él puede adoptar, fruto precisamente de la medida que tomó el juzgado octavo penal, tanto principal como suplente, que lo hemos catalogado como persona deficiente, al no dictar un dictamen pues, favorable a la víctima con el caso de la golpiza. Estamos pues esperando que eso se dé y de esta forma pues evaluar la situación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico y sobre todo pues tratar de darle pues, más seguridad y sobre todo más confianza en la víctima que estamos reclamando mejores días y sobre todo una justicia real y verdadera. Háblenos acerca de la prisión vitalicia que ustedes están exigiendo. Bueno, ya el comité ha planteado y lo ha hecho en la Asamblea Nacional de Diputados una propuesta que va en 1.500, 2.500 balboas que tiene que salir precisamente de los fondos del Estado, aunado precisamente y sustentado en gasto. Lo hemos sustentado en gasto, alimentación, medicamentos, tratamiento especializado, transporte. Y yo creo que lo mínimo pues, que se le pueda dar de manera justa pues, a los pacientes, aunado, pues el expediente debe continuar o la investigación debe continuar en la Corte Suprema de Justicia hasta que se dé responsabilidad pues, la otra persona implicada, que en este caso son más de 25 personas que están en el proceso de investigación. Hay otro documento que está ahí.